llamo Silvia, tengo 48 años. Comencé mi vida de travesti a los 12 años. Éramos una familia de tres mujeres, mi padre y yo. Mi padre nunca, hasta el día de hoy, aceptó mi condición de travesti. Entonces yo a los 13 años me escapo de mi casa. De allí comienzo a ejercer la prostitución. Por primera vez, prostituyéndome en camino de cintura. Bueno, a los 14 años sufro una violación de por lo menos 20 hombres en un secuestro en los alrededores de una villa. Me gustaría tener un trabajo digno, me gustaría tener mi propia casa, por ejemplo, no depender toda mi vida de la calle prostituyéndome porque ya estoy grande. Por eso es que estamos trabajando fuertemente con la Rosa Naranja por una ley nacional de cupo laboral de trans y travestis.